Bien, a ver, atentos aquí, por favor, atentos. Miren, hay dos tipos de magnitudes, hay dos tipos, ¿ya? La magnitud directamente proporcional, así se escribe, y la otra, la magnitud indirectamente o inversamente proporcional. A ver, ¿en qué consiste? Escuchen, por favor. Vamos a graficarlo con unas flechitas. Escuchen, por favor. Mira, si yo tengo una magnitud, a ver, por ejemplo, a ver, hijito, deja de hablar ya, ya hemos empezado. Si tengo una magnitud que está subiendo Bajando. y la otra también está subiendo, significa que están en la misma dirección. Por eso se llama directamente proporción. Nada. Pero si una está subiendo y la otra estaría bajando, ¿qué sería? Indirecto. Inversamente proporcional. Muy bien, va traduciendo lo que dijo su compañero. Profesor, ya, esto, le acabo de entender yo, ese idioma entendido, ¿ya? Oh, por fin. Cuando van en la misma dirección es directamente. Ajá. Ajá, ahora, cuando va en dirección inversamente. Ya, ahora, Ay, no. lo que tienen que aprender aquí es algo interesante. Atiendan, por favor, atiendan, atiendan. A ver, atiendan, atiendan, atiendan. Cuando es directamente proporcional, se divide, repito, cuando es directamente proporcional, se divide. Espérate, camotito. Camote. Cuando es inversamente proporcional, se multiplica. No estoy jugando, hijito, no estoy jugando. Repito, eso es lo que vamos a aprender hoy día. Cuando es inversamente se multiplica y cuando es directamente se divide. No sé si hasta ahí alguna preguntita. Ok. Ah, en el cual estamos trabajando. Qué chiste, qué chiste. Ya, ahí nomás dejando. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Qué tienes? Feliz año, feliz. No ¿Qué tiene la amiga? sé. Porque el mollito sí, ya, a ver, ya, no, Alejandro, ¿qué deseas? ¿A dónde? Ya, vuelve rápido. A ver, voy a volver a explicar, voy a volver a explicar. Bien. Un favor, hijito, se ha abordado, pero no se preocupen, voy a volver a explicar. Atento, por favor, atento. A ver, les iba mencionando que hay dos tipos de magnitudes, ¿ya? La primera es directamente proporcional y la otra es inversamente proporcional. ¿Está bien? Ya. Ahora, cuando es directamente, les había explicado que les iba, vamos a ayudar. Con una flechita. A ver, ¿cómo era, profesor? Escúchame. Si esta magnitud sube, la otra también sube, son directamente. Y se divide. Si una sube y la otra baja, es inversamente. ¿Ok? Ya, Orianita, deja de jugar, amiguita, por favor, ¿ya? Por favor, hijita. Ya, entonces aquí les sigo explicando lo siguiente. ¿Qué? Cuando van en la misma dirección se llama directamente. ¿Está muy bien? Ya. Cuando van en direcciones opuestas, inversamente. Ya. Ahora, aquí viene el detalle. El detalle.
Cuando es directamente, recién va a empezar la clase, te estás aburriendo. Acá se divide. Acá se... Ahorita te voy a ayudar, hijita. Ahí te voy a ayudar. Se multiplica. Ya. Ahí se multiplica. Un ratito, hijito. Ahí te voy a ayudar, hijita. No te preocupes. Ahorita viene... Ahorita viene tu super, super teacher Elvis. Ya. Hasta ahí está en el cuadernito hasta que ocurre el accidente y se ha borrado. Hasta ahí, ¿ya? A ver, queridos niños. Para resolver este tipo de ejercicios, vamos a leer de qué se trata y después vamos a plantear si es directamente o inversamente. A ver, mucha atención, queridos muchachos. Ya, dice, miren, 15 personas construyen un muro en 45 días. Entonces, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de peoples, se está hablando de personas, y se está hablando de días. Esas son las magnitudes. O sea, se habla de personas y se habla de... días. Mira, dice, amiguita, ¿puedes atender la clase y dejar de estar bailando ahí? 15 personas construyen un muro en 45 días. Ahora, vamos a trabajar con flechitas. ¿En cuántos días, escucha, construirá 9 personas? Ahora, si eran 15 personas, ahora son 9. ¿La cantidad de personas está aumentando o está disminuyendo? Ya, entonces, para darnos cuenta, aquí vamos a dibujar con una flechita que está disminuyendo la cantidad de personas. O sea, que ya no son 15, ahora serán 9. Okidoki, muy bien. Ahora, escucha, escucha nomás, hijito, escucha. Ahora, escúchame nomás. Ahora, aquí ya es para pensar, por favor, esta parte es súper importante. A ver, hey, mira, cuando hay 15 personas, construyen 15 días. Si baja la cantidad de personas, ¿demorarán más días o lo harán en menos días? O sea que esto es inversamente. Y si es inversamente, ¿qué operación se hace? Se multiplica. Muy bien, entonces vamos a hacer la multiplicación. Ahí nomás, hijita. Ahí nomás, hijita. Claro, con la formulita de las flechas se descubre. Ahora, Oriana, una más te voto el salón, hijita, si no atiendes. Ya, no sé en qué estás, amiguita linda, preciosa. Ya. Iría por decir que disminuyen las personas y también disminuyen los días porque lo hacen más rápido, sería directamente. Claro, papá. Ya. Ahora escúchame. Cuando se multiplica, se deja así en paréntesis. Mira, mira, escúchame, escúchame, escúchame. Se deja en paréntesis. Ahí te con un lapo te voy a despertar, amiguito Gaspar. Acá está durmiendo Gaspar. Gasparcito está durmiendo. Ya. Gasper, Gasper. Ya. A ver, hijito, mira, se dejen flechas para indicar la multiplicación. Ahora se hace así, Se hace así. ¿En cuántos días? Aquí estará la variable. Se escribe así. 45, 15. 15, aquí 15 y aquí 45. Así se escribe. Allá. 9 aquí y X aquí. Ahora, lo que vas a hacer aquí es simplificar. A ver, escúchame, escúchame, escúchame. 9 entre 9. 12. 45 entre 9. 8. 5. Ya. Entonces ahí te va a quedar, mira, te va a quedar así. Atiéndeme, por favorcito. Te va a quedar 5 que va a multiplicar a... a 15, muy bien. Y te va a quedar 1 multiplicar a X, ya. Ahora escúchame, por favor, escúchame. No, nada de ahí sí. Acá te queda 15 y aquí te queda X. Lo que vamos a hacer es multiplicar, aquí que X solito. 15 por X, a ver aquí arriba. 15 por 5, perdón.
5 por 5, 25, yo me da. 1 por 5, 5, me da 7. 75. Esa es la respuesta. Bien. En este caso, queridos niños, vamos a ver si es directamente o inversamente. Vamos a ver, ¿ya? Un ratito, campeón. Mira. Un ratito, papá. Un carro consume 24 litros de gasolina al recorrer 400 kilómetros. Un ratito, ya, ya. A ver, aquí está hablando de gasolina, ya listo. Y está hablando de distancia, porque este recorrer, ya, vamos a ponerle kilómetros, muy bien, me parece bien, hijito. Ya, a ver, amiguito, ahora dice, usa 22 litros para 400 kilómetros. Ahora, cuando dice cuántos litros, la variable está aquí. ¿Cuántos litros? Aquí. ¿Cuántos litros? Para un viaje de 600. A ver, un favor, un favor, un favor. Vamos con las flechitas. Vamos a ver, papá. Vamos a ver. Vamos con las flechitas. ¿La gasolina está aumentando o disminuyendo? Allá. La gasolina está aumentando. Entonces, para que haya más kilómetros, los kilómetros están aumentando, me he confundido, los kilómetros están aumentando. ¿Necesita más gasolina? Sí. Sí. Más gasolina. Muy bien, campeón. Entonces, ¿qué es? Directamente. Directamente, ya. Ahora escúchame, escúchame. Ahora, si se divide, tranquilo, bebé. Se coloca así, escucha, hijito, se coloca así. ¡Ey! Vuelvo a repetir, si se divide, se coloca así, así, ¿ve? Así se coloca. ¿Está muy bien, amigo tigre? Sí. Ya, así se coloca porque es división. Ahora vamos a colocar sus valores. Atiendan, por favor. Ya, el telefonito es. Ya, a ver, ¿cómo? Escúchame. 22 arriba y 400 abajo. ¡Acha! X arriba, Onichan, y 600 abajo. Ya, ahora, aquí, amigo kimono, puedes eliminar los ceros, mira. Dos ceros y dos ceros se elimina. Ahora, puedes sacar aquí mitad. Mitad de 22, 11. Mitad de 4, 2. Puedes seguir sacando mitad aquí. Mitad 1, mitad 3. Mira lo que te va a quedar. Mira lo que te va a quedar y ya vas a tener la respuesta. Mira. Aquí te queda 11 arriba y abajo te queda 1. Aquí X, aquí 3. Ash, ¿cómo se resuelve esto? Multiplicando cruzado. Entonces, a ver, piénsalo. Mira, este 1 se hace fantasma y vas a multiplicar 11 por 3. Y ya no, pero el 1 se hace fantasma. Entonces, la respuesta es 33. Esa es la respuesta. Okidoki, copien, no me hagan de eso. Una respuestita. No, Sarito, los has hecho desaparecer. Dime. Es directamente, pero. Dime. Sí, pero la siguiente clase, ahorita no. Ya, nadie esté bailando ni llorando. Ya. Listo. Es darse cuenta con la flechita, si se multiplica. Ya, te espero un gatito. Para saber por qué demanda es el primero, debemos de saber cómo. Ajá, si es inverso, directo. Ahorita. ¿A quién? ¿A quién le he borrado? ¿A mí? ¿No han copiado? No. Toda la vida ustedes. A ver, vamos a ver si está acá. Ya. Ah.
No, no, Catalina, no estás hablando. Catalina, tú creo nunca tienes la clase, me parece. Más te pasa hablando. Bueno. Amiguito, compañera de Catalina, atiende la clase. Israel Taipe, creo, ¿no? Atiende, hijito, la clase. Atiende. No sé, no sé. ¿Qué le has hecho a los ceros del 400? ¿Los has guardado? Lo hemos eliminado, lo hemos eliminado. Cuando tiene. Claro. Ya sería el 1, le apareció los dos ceros, ¿no? Ya. Este venía durmiendo más o menos. Continuamos. Andan, ya, anda, papá, anda. No, déjale, déjale. Ya. A ver, continuamos, hijitos lindos. Atentos acá al ejercicio número 5. A ver, vamos a descubrir si es directamente o inversamente. Ese es el secretito para saber. Ya, a ver, hijito. Mira, en un campamento hay 24 personas. Tienen provisiones para 6 meses. Ya, vamos a ver. Entonces, aquí estamos hablando de peoples, que son personas. Y estamos hablando de comida, la comida que les alcanza. Entonces, mira, escúchame. Dice, para 24 personas les alcanza la comida 6 meses. Allá, si se retiran 12, ya no serían 24. ¿Ahora cuántos serían? 12, porque se retiran 12. Entonces, ¿la cantidad de personas ha aumentado o ha disminuido? ¿Cómo? ¿O ya no son? ¿Ha disminuido? Ya, ahora, ¿habrá más comida o menos comida? Oh, qué raro. A ver, te voy a hacer dar cuenta. Escucha, hijito. No, no. Te voy a hacer dar cuenta. Escucha, amigo. Atiende, amiguito Gaspar. Ya, Gaspar, atiende. Ya, a ver. Suponiendo, a ver, a ver, a ver. Suponiendo que todos ustedes traen su lonchera, ¿ok? Y la mitad del salón se va para su casa y se olvida su lonchera. Para los que hemos quedado, ¿habrá más comida o menos comida? Es el mismo caso de aquí, hijito. Mira. Los 24 personas tienen comida para 6 meses, pero si se van 12, esa comida va a haber más comida para ellos. Dime. Es por decir que han traído en un balde 8 pescados Claro. y no han sacado ningún pescado y se han retirado cuatro. Claro. Entonces, más pescado. De 4 personas que se comían 8 pescados. Más comida y pejo. Ya. Entonces, ¿este qué sería? Por las flechas, ¿qué sería? Directamente inversa. Inversamente. Ahora, cuando es inversamente, ¿qué se hace? Se multiplica. Ya. Entonces dejamos las flechitas para multiplicar. Muy bien, campeón. Alguien ya encontró. Colocamos los números, los números. Ya, no estoy jugando, no estoy jugando. Aquí colocamos 24, aquí 6. Aquí 12, aquí X. Ahora, creo que Alejandro, ¿quién está hablando ahí de una vez para sacar la clase? ¡Ach! A ver. Muy bien, sexta podemos sacar, hijo. Tú ya estás aprendiendo. A ver. 6 entre 6 a 1. 12 entre 6 a 2. Ya. Y también puedo sacar aquí mitad, atiendan por favor, el telefonito. ¿Sabes? Mira, mitad 1 y mitad de 24, 12. Entonces, no llores, hijito, la vida es bella. Ya. Entonces, lo que te va a quedar aquí es la multiplicación de 12 por 1, ¿qué es? 12. Y 1 por X, X. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Dime, te escucho. Un gato me dice. Mis compañeros. A ver,
La número 6 dice así: se dispone 714 litros de agua para ser almacenado en 9 depósitos. Ya, entonces, el magnitud de eso, agua, agua y depósitos. Shh. Ya, no estés jugando ahí, amiguita. Catalina, ¿puedes atender, por favor? Ya. Dice 714 litros para ser almacenado en 9 depósitos. Ya. Todos iguales. ¿Cuántos litros de agua? O sea, aquí va a ser la variable. ¿Cuántos litros de agua podemos almacenar en 6 depósitos? Ya. Ahora te pregunto, ¿los depósitos bajaron o subieron? Ha bajado, pues ya es menos. Ya no son 9. Ya no son 9, ahora son 6. Ya, ahora, shh, atentos. Cuando, hijito, cuando baja la cantidad de depósitos, ya, ¿hay más agua o menos agua? Agua. Escucha, pues escucha. Cuando baja la cantidad de depósitos, ¿hay más agua para llenar o menos agua para llenar? No menos agua. A ver, a ver, a ver. Ya. ¿Habría más agua para llenar? Te explico, escúchame. Suponiendo, amiguitas, suponiendo en nuestro emprendimiento, hacemos gelatina en dos baldes grandes, ¿ok? Para nuestro emprendimiento. Tenemos, no, papito, tenemos que llenar en 10 vasos. Agarramos la gelatina, estamos llenando en 10 vasos, pero la mitad nomás, para que alcance, ¿ok? Pero resulta que vino un viento y se volaron 5 vasos. ¿Cuántos vasos quedaron? 5. Para completar, tendríamos que llenar más gelatina. Ya no sería la mitad, tendríamos que llenar el vaso completo. Para que ya no sobre nada. Para que ya no sobre. Entonces, claro, entonces aquí tendríamos que llenar más agua en el depósito, claro. Puede decir, entonces, de qué. Ya, que vuela para que vayas. Ya, ¿qué es entonces? Inversamente. Claro. O sea que se multiplica. Y para multiplicar se le coloca así en paréntesis. Okidoki. Muy bien. Ahora colocamos sus valores. Ya. Acá, guarda, grandes. 714 por 9. Y acá 6 por X. Ya. ¿Quién con quién simplifico? Muy bien, tú sí sabes. Mira, 6 entre 3 a 2, 9 entre 3 a 3. Sí sabes. Ahora, aquí también, mira, mira, mitad, 1. Mitad, aquí te agarré. 3, 5, 7. Ahí sí te agarré. 7 que va a multiplicar por 3. 7 que va a multiplicar por 3 y aquí queda igual a X. Tercio todos tienen, ¿no, profe? Tercia todos tienen. Ya, entonces ahí multiplicando. Espera, pues, sí. Dale. Te espero, dice, te espero. Sí. Sin corriente. A ver, papito, un ratito, un ratito, un ratito, hijito, un ratito. Voy a corregir, queridos estudiantes, queridos padres. Aquí me he equivocado. Escúchame. Para 9 depósitos se necesita esta cantidad de agua. Cuanto hay menos depósitos, también habrá menos agua. ¿Por qué? Porque la idea es el agua almacenarlo en depósitos. Porque el agua alcanza para 6 depósitos, entonces habrá menos cantidad de agua que se va a almacenar. No va, sino va a rebalsar. Entonces, aquí me había equivocado. Directamente, directamente, directamente. Por eso nadie es perfecto, yo me he equivocado. Aquí es directamente. Qué chistoso. Ya. A ver, ahora, cuando es directamente, ¿qué se hace? Se divide. Ya, ahora sí.
Ahora sí, ahora. Ahora sí. Claro. Ya, a ver, 714 entre 9 y aquí X entre 6. Ya. Hacemos lo mismo que hemos hecho hace un momentito. ¿Qué has hecho, profesor? Simplificamos. Mira. Tercia, tercia. 3 entre 2. 6 entre 2. Perdón, 6 entre 3 sería a 2. 9 entre 3 a 3. Ay, qué miedo. Solito funciona la máquina. Ay, qué miedo. Ya. Aquí también se puede sacar tercia, tigre, tercia. 357. Mira, mira. Tercia de 3, 1. Tercia, ya te agarré. Tercia acá, 2 por 3, 6, 3. ¿Ah? 357. 7. 57. A ver, a ver. Ahí te agarré. Ahí Mira, te acá. agarré. A ver, ¿qué es el 57? Porque en la anterior explicaste y A sacaste ver, voy a dividir, ya, voy a dividir. A ver, voy a dividir. 714 entre 3, voy a dividir, voy a dividir, voy a dividir, voy a dividir. Voy a dividir, voy a dividir. A ver, shh. Atentos aquí. 2 por 3, 6, resta 11. 3 por 3, 9. 2, 24. 3 por 8, 24. Muy bien, lo que estaba diciendo hace rato, Quinto, no te hemos hecho caso. 238. Deben hacerle caso a su compañero, pero él está hablando desde el año pasado, no le hacen caso, no le hacen caso. Y tú, profe, desde el año pasado Ya. estás engañando. Ahora, este número 2 va a pasar a multiplicar, no sea chistoso. ¿Ah? Ya. A ver, si pasa a multiplicar, ahí va a quedar la respuesta de esta manera. A ver. 2 por 8, 16, llevo 1. 2 por 3, 6 más 1, 7. 476 es la respuesta. ¿Cuál 1? Es fantasma, se hace tigre. El 1 se hace fantasma, tigre. Ya. A ver, el número 7. Pablo demora 4 minutos en construir 8 cubos. A ver, amiguito. Aquí la unidad de medida es tiempo y cubos. Ya. Dice demora 4 minutos en armar 8 cubos. ¿Cuántos cubos construirá en 32 minutos? Ya. Ahora, vamos con las flechitas para poder descubrir, ¿ya? A ver, te pregunto, ¿el tiempo ha aumentado o ha disminuido? Ha aumentado. ¿Hará más cubos o menos cubos? Ya, Cubos. Alejandro, ¿qué estás jugando ahí? Construir en 32 minutos, entonces Claro. está aumentando, Correcto, correcto, ¿no? ¿O ya. correcto? A ver, como reto. Correcto. Cuando tiene la misma dirección de las flechas, ¿qué es? Directamente. Directamente, ya. A ver, señorita Vania, Directamente. ¿puedes atender la clase? Ahora, cuando es directamente, ¿qué operación matemática se hace? Que no me Se falta. divide, se divide. Tírate tu lapo, se divide. Ya, tírate tu lapo, te estás componiendo. Ya. A ver. A ver, a ver. Aquí sería 4, 8, 32X. Ya. Lo que puedo hacer aquí es simplificar, simplificar. ¿Ok? Ya, mira, 4 entre 4 es 1, 8 entre 4 a 2. Ahora aquí multiplico 1 por X, X, y 2 por 32, 64. Y esa es la respuesta. Ahora ya sabes, copia, copio. Ya, no estoy jugando. Copia, copio. Ya, amigo, ya. Vamos aquí, dice lo siguiente. Un automóvil, o sea, un carrito, ran, 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 un carrito, ¿ya?
Recorre una carretera con una velocidad de, entonces aquí hay ron ron. Ya, entonces escúchame. A ver, shh. Un carrito recorre una carretera con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Aquí, 80 kilómetros por hora. En 16 horas. Aquí será tiempo, mientras mi amiga está hace rato ahí haciendo hora. Acá será tiempo. No, no estoy jugando, no estoy jugando. No estoy jugando, hijita. Aquí estamos hablando de tiempo y estamos hablando de velocidad. Ahora, ¿cuánto tiempo aquí será X? ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 64 kilómetros? Ya. Ahora escúchame, por favor, escúchame. Cuando es magnitudes, cuanto va más rápido el carro, a ver, shh, silencio, por favor, atiendan. Shh. Repito, en este caso la velocidad disminuyendo. Ya. ¿Y qué pasará con el tiempo? El tiempo va a aumentar, pues. El tiempo va a demorar más. Claro, tú sí ya estás aprendiendo. Muy bien. Ya. Proporcional. ¿Este qué es? Proporcional. Es inversamente. ¿Verdad? Ya. Cuando es inversamente, ¿qué se hace? Multiplica. Se divide, amigo queso. Ah, no, no. ¿Qué? Se multiplica, tenía razón, tenía razón. No, él se equivocaba, no yo. A ver. ¿O te pasa? Ya, a ver aquí. Aquí será 16 por 80, X por 64. Shh. A ver, amiguito, deja de bailar. Aquí entonces se puede simplificar. Mira cómo se simplifica. 80 entre 8 a 10. Anda nomás, rápido. 64 entre 8 a 8. Cuidado, el director está afuera. Que no te encuentres jugando, ¿ah? Que no te encuentres jugando, ¿ah? Ya, siéntate, amigo. Siéntate. Aquí también puedo simplificar, mira. 8 entre 8 a 1, 16 entre 8 a 2. Aquí multiplica 2 por 10, 20, y 1 por X, X. Ahí queda la respuesta. No, no sé, hijito. Te van a matar en casa si yo cuento, ¿ah? Ya, amigo Gaspar. Amigo Gasper. Ya. Mira, tres pares de zapatos cuestan 120. Ya, vamos a ver aquí. Está hablando de zapatito. Zapatito roto. ¿Cuántos años tienes tú? Ya. Y está hablando de dinero. A ver. Dice, tres pares cuestan 120. ¿Cuánto costará 10 pares? Ya, Gasper, atiende Gasper. Ya, aquí. Los zapatos está aumentando o disminuyendo. Ya, ahora ya no son tres, ahora son 10. Oh, Ahora, el dinero también costará más, pues, costará más. Ya, entonces es directamente. Acá se divide. Ya, Frank, cálmate, amigo. Ya, entonces si se divide. Ahí vamos a resolver. Shh. Aquí será. Ya, aquí será así. 120 entre 3, X entre 10. Ya. Si sí puedo simplificar aquí, queridos niños. Mira, mira, mira. Tercia, 3 entre 3 a 1, 120 entre 3, 40. Este 10 va a pasar a multiplicar. Entonces va a ser 400 es igual a X.
Y esa es la respuesta. Ya. Y ahorita el último para terminar la clase. El último, el último. El último, el último romántico del mundo. Ya, a ver aquí. Dice el número 10. Y al grito. Hugo demora 3 horas. A ver, hijo. Está hablando del tiempo. 3 horas en colocar dos puertas. Ya está hablando de puertas. A ver, vamos ahí. Silencio. Shh. Vamos ahí. Hay que escribir bien. Puertas, dice. Puertas. A ver. Dice demora 3 horas en hacer dos puertas. ¿Cuánto tiempo? Aquí está la variable. En colocar 8 puertas. Ya, a ver. Pregunta del millón de dólares. Millón de dólares. Las puertas están aumentando. Necesita más tiempo. Entonces, ¿de qué se trata? Directamente. Directamente. Ya. Cuando es directamente, ¿qué se hace? Se divide. Ya. Bien. No, no le hagas caso, Mari, no le hagas caso. Está perdiendo tiempo ahí. Ya, a ver acá. 3 sobre 2 y X sobre 8. Aquí, ¿quién con quién puedo simplificar? 8 y 2, mitad, amigo Alejandro, siéntate. Mitad 4. Este 4 multiplica por 3, 12. Este 1 por X. Y esa es la respuesta. Ya, ahorita voy a colocar de la tarea. Silencio. Ya, aquí voy a escribir la tarea. Shh, nadie está jugando, nadie está jugando, hijito. Nadie está jugando. Ya, shh, ya copiaron. Pero. Deja ya, dice. Ya, a ver acá. Ya voy a eliminarlo para...